make a run here. Garnett's wanting to go. There he goes. Oh! He says, que pasa, big ticket, que pasa. Ah, I love it, baby. Uno, dos, tres. Ole! Ole! Daniel Candil Vizcaíno. Yo. El 4. Aquí en la escuela miramos la técnica, sobre todo. En el fútbol hay que tener coraje, hay que tener nervio, hay que tener mala leche. El control, la conducción, el dribbling, el pase, que levante la cabeza, que no vayan todo detrás de la pelota. Para los chavales, pasar a fútbol base pues es un premio. ¡Suerte! La dificultad de convertir un sueño en realidad. Hay que querer, no es solo venir a entrenar por entrenar. Yo creo que hay chavales muy, muy buenos. Claro, hay que apostarlo por ellos y dar el salto y ponerles en el campo y que lo demuestre. El Ojo de la Cámara, Sueños de Fútbol. Lunes 10 a las 8:30 de la tarde en Canal Plus. Bebo vino. Never drink. Never drink wine. Never drink wine. Veamos qué hace Tiger. Extraordinario. Extraordinario el golpe que ha pegado Tiger. Esto es de chapó. Es de descubrirse. ¡Qué golpe! No puede ser. Tiene que entrar. Lo viste en Canal Plus. Y solo en Canal Plus lo seguirás disfrutando. Comienza el partido. La próxima eliminatoria la vemos en mi casa con mi Canal Plus. Pues va a ser que no. La veremos aquí porque yo ya me he pasado a Digital Plus y tú no. Y a partir de noviembre Canal Plus solo se podrá ver en Digital Plus. Un momento. Entonces, si no me paso, ¿qué ocurre con mi Canal Plus? ¡No! Oye, que no vemos nada. Pues esto mismo. Si en noviembre no te has pasado, dejarás de ver Canal Plus. Pásate a Digital Plus y seguirás disfrutando del mejor cine y de todo el fútbol sin pagar un céntimo más al mes. Solo tienes que llamar. Te lo instalan gratis y te olvidas de todo. Pues lo dicho. La próxima eliminatoria la vemos en mi casa, que llamo ahora mismo a Digital Plus. ¿Sabes el teléfono? Míralo en la revista, que ahí te viene. Apunta, 902-1105-55. Y ya sabes, antes de noviembre, digitalízate. Otro polo. Nuevo polo. Más duro. Más polo. Desde hoy hay una fuerza que te hará sentir el mejor cada día. Presentamos M3 Power de Gillette. El primer sistema de afeitado a pilas de Gillette. Nada afeita mejor. Siente el poder del afeitado más apurado y cómodo del mundo. Nueva M3 Power de Gillette. Ahora con Gillette podrás conocer a Beckham y conseguir cientos de regalos más. Se lo dije claramente a mi hermana. Si quieres rentabilidad, disponer de tus ahorros y tampoco tienes mucho dinero, está claro. ING Direct. Pues comencé con duda, a ver qué pasa, y ya llevo 2 años con ellos. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito a un mes al 6% TAI sin límite de cantidad. Llama al 901-020-420. ING Direct, tu otro banco y cada día el de más gente. Todo el mundo sabe que las llamadas entre el mismo operador son más baratas. Como Movistar tiene cerca de 20 millones de clientes, casi tantos como los otros dos operadores juntos, se puede llamar a muchísima más gente a mejor precio. Juan es de Movistar. ¿Pedro? ¿Dónde va Pedro? Ha ido a hacerse de Movistar. ¿Y tú a qué esperas para hacerte de Movistar? Movistar. Como somos más, pagamos menos.
Imagínate mayor potencia. Imagínate mayor seguridad. Citroën Sara Picasso. Ante todo, imaginación. Desde 12.300 euros. Ahora con el plan Quieres Iberdrola puedes pagar cuando tú quieras, como tú quieras y si quieres, lo mismo cada mes. Iberdrola, 901 20 20 20. La máquina la hace el hombre. La máquina es lo que el hombre hace con ella. Vamos al futuro. ¿Subes? Papá se ha ido a llevar a Alex, que juega hoy muy pronto. Ahora viene y en cuanto llegue papá nos vamos, ¿eh? ¿Con quién jugáis? Con el Carabanchel A. ¿La primera vuelta la ganaste, o no? 2-0, pero con dificultad. Bueno, Víctor, entonces, como te comenté, vamos a hacer un alevín nuevo. Sí. Que lo vamos a llevar directamente desde el fútbol base. Entonces, tenemos que sacar de los benjamines de este año una base de equipo para el año que viene, para hacer el alevín de primer año. Así, a bote pronto, ¿qué chavales tú crees que destacan un poquito? Yo creo que hay chavales muy, muy buenos. Hay dos centrocampistas, dos pivotes ahí en medio campo, maravillosos, uh-huh. Con mucha proyección. Sí, uno me parece que es un rubio. La escuela es una parte muy importante del club. Los equipos que pertenecen al fútbol base, sobre todo los pequeños, hablamos ya de alevines, nuestra obligación es conocer todo lo que existe en la escuela para, en su caso, los chavales de la escuela que pasen a formar parte del fútbol base. Es una parte muy importante del club. Vale, dime, ¿estáis listos o no? ¡Suerte! Yo juego de medio centro y a mí lo que más me gusta del fútbol es tocar mucho el balón. Sobre todo abrir la banda y que pongan centros y yo meter goles de cabeza y también meter goles de falta porque a mí me gusta mucho tirar desde lejos. Bueno, cambiamos rapidito que vamos un poco más de tiempo. La primera, nos vamos cambiando y luego digo quién juega y nos ponemos el peto. ¿Qué día es hoy?
14. Venga, oye, rapidito, ya teníamos que estar cambiados todos, ¿eh? Venga, chicos, estamos pensando en el partido ya. Ganamos este partido, ganamos ese partido y ya no quedan dos o tres partidos mucho más flojitos. Pero este partido es importante. Pase lo que menos me gusta de la charla es cuando no hablan de mi posición, porque a mí me aburro un poco, pero siempre hay que estar atento, porque como juegues en esa posición y no sepas hacer nada, del entrador te echa del partido, te saca. Abrimos, talones atrás, fuerte, va, fuerte, 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 va. Abrimos. El calentamiento yo creo que es algo necesario, porque si no calentásemos ni estirásemos, pues en el campo tendríamos muchas lesiones, y si estiras y calientas y te haces una lesión, será más pequeña. Despacito, Juanqui, no salgo a tope. Va, saltas arriba, Carlos. Va, saltas arriba, Carlos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Gana! ¡Gana! ¡Ganar, ganar y ganar! En Villapalos el chavalito este tiene la talla ya necesaria ya en esta edad que tiene, 10 años. Tiene el control, tiene la visión de la jugada, tiene el toque de la pelota, sabe la colocación de su zona, que la recupera rápidamente cuando se va al ataque y ya luego al regreso. Vuelve ahí antes de que saque el portero o el defensa y ya está situado de nuevo. ¡Chavales! Está constantemente luchando, peleando, quiere recibir mucho el balón, quiere tenerle constantemente, aunque es muy bondadoso. ¡Sin miedo, Kevin! ¡Me cago en Dios! ¡Esa banda es tuya! El medio centro, toca el balón y a la banda. Alberto, toca el balón y a la banda, toca el balón y a la banda. Estoy franco de tiro, pego a puerta. Ya está. Carlos, igual. Está bien que vengas aquí a recibir y toques de cara, pero todo el rato no, porque estamos jugando aquí el balón y no nos presiona. ¿No te la has vuelto alguna vez? Si ve que sales a recibir tú solo, gira y pega, ¿vale? Si está bien, el partido está bien, pero hay que seguir jugando, tocando el balón. Mucho cuidado cuando nos cambiamos de sitio. ¡Va, un poquito, va! ¡Un poquito! ¡Vamos! 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 Robert, trae el agua. ¿La cogió el dedo, qué? No la ha pisado. ¿El dedo? ¿La ha dado en el dedo, no? La ha pisado el dedo. ¿La ha pisado el dedo? Bueno, a ver, un poco de agua. No, que es muy duro, o sea, que... ¿Se puede ver todo? No se puede conocer, listo. Mucho ahora. Vete arriba, David, para atrás. ¡Vete, vete, vete! ¡Aparte! Parece una pequeña pisurita. ¿Le dejamos que se duche o algo? No, no, que primero le vea al médico. ¿Hasta aquí? El médico está aquí en el vale. Del centro. Que da la sensación que es una pequeña fisura, rotura no creo, pero Ginche tampoco. Vamos a poner
Sí, sí, sí. Está en tu padre, ¿no? La mochila la has dejado allí, ¿verdad? Luego le ponemos una venda más fuerte. ¿Podemos salir bien ahora? Sí. A ver, anda un poquito. Anda bien, no pasa nada así. No te has traído la que tiene nada, ¿no? Hace aproximadamente 3 años cuando yo trabajaba por las tardes, ayudando a mi mujer en la tienda, por la mañana en mi trabajo y por las tardes pues la ayudaba a ella. Pero ya llegó un momento en que, bueno, que ya había que desplazar a los niños. Uno entrenaba aquí en la Fundi, otro en Cotorelo y Ales, y al final pues decidimos que yo dejaba de ir por las tardes a trabajar, cogíamos una persona y yo me dedicaba a los niños, llevarles, traerles, pues, ocuparme de ellos en todas sus cosas, ¿no? Yo creo que sí, que él se da cuenta, ¿no? Que bueno, que hay que ir a llevarles y traerles, y que si no fuera por su padre en este caso, que les lleva y les trae, él no podría ir. Bueno, tiene edad todavía para ir solo, entonces yo creo que sí que lo valora, ¿eh? Nosotros lo del fútbol sí que se lo estamos inculcando como que es una cosa que es para que él se divierta, pero que no va a sacar nada a cambio. O sea, es una cosa que pues se lo pasa bien, hace deporte y ya está, pero... O sea, que normalmente la gente que llega muy lejos son los que son muy buenos y bueno, y que hay muy pocos. Entonces, que no piense que va a vivir del fútbol. O sea, eso sí que para que lo tenga claro, que no... Que simplemente que se divierta. Desde siempre... Pues queremos que los niños hicieran deportes, eso era fundamental, porque nosotros lo hemos hecho, tanto Mar como yo, durante toda la vida, entonces bueno, que estudien, pero que hicieran deporte, era fundamental. No, sí, jugaba bien, o sea que tampoco hay mucho para criticarle. Jugaba así bastante bien, nada, cuando tiene algún error pues me lo vacilo un poco, le digo que qué malo es y ya está. Lo que más me gusta de mi hermano, pues es lo modesto que es, hablando de sí mismo, porque es bueno jugando a fútbol y él dice que no tanto. Mejor que sea modesto. Y además que a lo mejor luego cuando sea mayor pues tampoco sirve para nada en el fútbol. O sea que... Juego más a PlayStation. Aunque tampoco jugamos mucho porque siempre nos terminamos peleando. Los jugadores de la liga que más me gustan ahora son Vicente, porque es un zurdo que tiene muy buena pegada. Luego Robinho, porque es un jugador que marca muchos goles. Luego me gusta mucho también Cristiano Ronaldo, porque es muy rápido y pone muy buenos centros. Luego me gusta mucho Ronaldinho, porque tiene buen regate y mete unos goles muy bonitos. Y luego me gusta mucho Henry, porque mete goles como Robinho, pero tiene mucha más fuerza y lo que mejor se le da es uno contra uno. Mira, papá, ahí te va. ¿Tienes las mismas zapatillas? ¿De qué cuándo? De las Nike de ahora. Sí. Pues no. Pues no, eran unas... Papá, ¿quién crees que es este? Y además ahí todavía no éramos... A ver, aquí no todavía no teníamos nada. Aquí todavía no éramos novios, no. Ni nada. Te faltaba ganar, ¿eh? A ver, pasa. Estas. Estas. Estas son de la Leti, ¿ves? A ver. Mira, papá. Es que se sale idéntico. Alberto es el típico alumno pues que sabe estar, que colabora, que es amigo de los amigos, les ayuda, interviene
los conflictos para que se solucionen, no le gusta entrar en conflictos, o sea, es el auténtico alumno que todos nos gusta. Saben que está ahí, tenemos el póster porque está en el Atlético de Madrid y él no presume de ello, porque si presumiera pues cambiaría. Entonces, él dentro del aula es un alumno más. La pasan cuando están jugando, solo pasan a los chicos. ¡Pero! En los recreos a veces jugamos. Y yo. Igual que yo. Y es que no solo ver el fútbol, luego me lo cuentan. Para mí el fútbol lo veo como diversión. Y después si hay algo más, pues hay algo más. O sea, por eso las familias yo entiendo que deben hacer, o sea, deben dejar a sus hijos que disfruten jugando. Después si llega, digo, ahora está, es muy goloso eso de invertir, pues a ver si llega. ¿Qué nos piden más o menos? Pues te piden que hagas un buen juego y que si eres delantero que metas goles y que chubes un poquito para ver cómo juegas y todo eso. ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso. Tienes que entrar fuerte porque allí te van a pagar para atrás y tú también tienes que pagar. Ignacio, ¿tú sabes ir al campo? ¿No? ¿Tú sabes ir al campo? No, pero me acompañarás, ¿no? Mañana tengo una prueba y espero que me cojan, pero si no me cogen, el año que viene lo intentaré. Alberto me ha dado consejos de que necesito chupar, tirar desde lejos, regatear mucho y tener mucha definición. En el colegio tengo que coger la pelota desde el medio y empezar a regatear yo solo. Por eso me gustaría ir más al Atleti, porque supongo que me pasará más. No tendré que pegarme todas las carreras que me pego. Vamos a jugar un partido. No salir como que vais a hacer un examen, ¿de acuerdo? Que vais a jugar al fútbol, que es lo que os gusta a vosotros. Daniel Candil Vizcaíno. El 4. Pablo Ibarra Fuertes. Yo. El 8. Adrián Arias Lucas. El 15. Los números no quieren decir nada, ¿eh? Es para identificaros únicamente, ¿eh? O sea, que no os preocupéis por el número que lleváis. Los chavales lo vemos en las pruebas, que tengan calidad, el control, la conducción, el dribbling, el pase, que levante la cabeza, que no vayan todo detrás de la pelota, todo eso se le ve rápidamente. Vamos a intentar tocar, vamos a intentar abrir, lo hemos dicho rápidamente, ¿de acuerdo? No corramos todo detrás del balón, por favor. Vienen acordándose de lo que ha recibido de su casa. No pedimos que salga y drible a todos y que haga un gol y que se vuelva, luego regrese a su campo y la reciba otra vez y se vaya y haga otro gol. ¿Quién saca el córner? Venga, no sacarlo yo, ¿eh? Yo córner no lo saco. De 80, 90 chavales de cada categoría que vienen, pues a lo mejor el más técnico es el más chiquitito. Y en el fútbol se está poniendo de que tiene que ser, que tenga todo. Se utiliza más el cuerpo, la fuerza, la carrera. Aunque aquí en la escuela miramos la técnica, sobre todo. Ese toca muy bien, el zurdito, ese toca muy bien. Ay, Dios, mira cómo pega la pelota. Lo que pasa es que es chiquitito, pero bueno, ese es muy bueno. Ese tiene una calidad exquisita. Bueno, chavales, ¿qué, lo habéis pasado bien? Sí. Ahora voy a nombrar a los chavales que han pasado esta prueba. Luis Adrián de las Heras, Daniel Candil, Pablo Ibarra. Yo. Ahí. Te da mucha pena, porque incluso no porque ya no se quede que la hayas cogido, ¿no? Sino porque él viene llorando, porque tiene nervios,
cree que lo va a hacer mal o viene, como hemos dicho antes, que el padre venga tú a hacer la prueba y tal, y el chaval a lo mejor no quiere. Había 28 niños, que bueno, estamos tranquilos. El año que viene pues lo hacemos otra vez y ya está. Lo que tienes que tener claro es que cuando al niño lo traes aquí a la escuela, es un compromiso. Es un compromiso para toda la familia, porque los fines de semana los tienes ya, tienes que ir a los partidos, o sea que los tienes ocupados, ¿no? Y luego es un compromiso de que tienes que venir con ellos a entrenar. Lo importante no es crear futbolistas, sino crear buenas personas. Hacen buenos compañeros, que es muy importante. Aprenden también a sufrir algunas veces, pues cuando se tienen que quedar en el banquillo, a ninguno le gusta. Entonces, pues hay cosas que también les va a servir. El mío, le digo muchas veces, Jorge, que a mí me cuesta mucho sacrificio, y a tu padre igual, y que es que estamos todo el día para que para allá, y luego para que vayas a lo mejor, y el día le digo, y para que hagas un partido así, digo, todos los tienes todos revolucionados, igual el próximo día, venga, hacerlo bien. Italia, y a él lo entiende, pero le cuesta trabajo. Hombre, además son niños. Por ejemplo, Rafael es un amigo mío, que es padre de uno de su equipo, pues este estaba bastante estresado y trabajaba, por lo que me cuenta él, trabajaba hasta las 10 de la noche, todos los días, y llegaba a casa, veía a los niños por la mañana, los veía dormidos, los veía por la noche dormidos, y ahora con esto del fútbol, pues es un relax para él, que dice que va allí, se relaja, porque por lo menos está por la tarde ahí un par de horitas, que sale del trabajo, lleva a su niño, le está lleviéndole, luego le lleva, pero esas dos horas disfruta un montón. ¿Sí? La verdad que aquí en la escuela hay muchos padres, pero hay muchas madres y hay muchos abuelos también. O sea que la verdad es que implica toda la familia. Toda la familia. Esto para que te refresques ahora. En el equipo de Alberto, yo me admiro con los de la sierra, que son muy amigos míos, que vienen de Los Molinos, de Cercedilla. Se hicieron un montón de kilómetros, la carretera de La Coruña, que siempre hay unos atascos terribles. De Cuenca creo que venía otro también, pues eso ya, fíjate, eso tiene que ser todo el día. Llegaron a casa a las 10:30, no sé cómo lo compaginarán eso, pero bueno, sí, hay gente que sacrifica un montón. Sí, vengo desde Cuenca, vamos, de un pueblo de Cuenca, la provincia de Cuenca, así de la parte de la Alcarria, en Conquense. Si mi hijo juega para un partido que se juega a las 9, yo me tengo que levantar así de la mañana, a las 5:30 de la mañana, para estar aquí a las 9. Él viene porque le gusta el fútbol y entonces yo vine aquí, bueno, no te digo que engañar, pues le faltó poco, ¿verdad? Porque yo vine a hacer las pruebas, cuando tú oyes en un pueblo, como mi pueblo que tiene 200 habitantes, y te hablan de una escuela, tú te crees que es una escuela en la cual enseñan fútbol e imparten clases para el chaval. Entonces te das cuenta de que, ¿no?, que es una escuela que solamente es para fútbol. Él está haciendo un trabajo pues muy, muy fuerte también, porque él se levanta, claro, nosotros ya llegamos allí a las 10:30 o 11:45, entonces el niño llega cansado, se ducha, cenamos, y si tiene ganas de hacer deberes los hace, y si no, se levanta a las 6 de la mañana para hacer los deberes del día, para las 8 coger el autobús y irse a un pueblo que se llama Priego al instituto, y viene a las 3, a las 3 y pico comemos y nos venimos para Madrid, y eso durante 3 días a la semana y el sábado. Así estamos. Así llevo ya 3 años. Enchufadidas. En el entrenamiento, ¿sabes de qué hablaban todos los padres? De la final de la Copa de Europa. Fíjate, en Liverpool jugaron un montón de españoles. Entre técnico, 9 y con Morientes 10. Este le retransmitirá esta noche el partido, ¿eh? Por en Canal Plus. Porque lo echan en Canal Plus. Pero la primera también lo echan. Lo echan en los dos, ¿no? Uh-huh. Pero en Canal Plus está la Robinson. Esta foto es de cuando ganaron en Roma, la final del 80, puede ser. Del 80, creo que era. Que jugaban en Roma contra la Roma. O sea, jugaban en el campo de los otros. A la que suerte, ¿no? Tenía los otros. Y ganaron para los penaltis, me parece que fue. 3-3, mira. No, sí. Los tres les encanta el fútbol, los tres han jugado al fútbol y bueno. Y el abuelo es que disfruta un montón con el niño, o sea, el abuelo se lo pasa. A mí me hace mucha gracia por eso, porque se lo pasa muy bien. Y bueno, pues son tres, o sea, como que son tres generaciones, es lo que más gracia me hace. Y que bueno, que los tres, pues no sé, como que piensan lo mismo, o sea, que tienen pensamientos completamente diferentes, pero en realidad al final es lo mismo. Los tres han jugado al fútbol, les encanta, ven los partidos, o sea que. Pero el fútbol hay que tener coraje, hay que tener nervios, hay que tener mala leche, hay que tener algo.
si solo tiene clase, no es muy difícil triunfar. Y esos que parece que no lo tienen, la mala leche y el coraje, la tienen. Tiene escondido, pero la tiene. Bueno, papá la tenía. Era más parado que cabía un futbol, pero joder, se pegaba cada castañazo y se hacía polvo las piernas y iba destrozadito. Entre dar golpe y quedaba. A lo mejor es que no me gustaba el fútbol. No, yo creo que no. Sí, tampoco te gustaba mucho. Querías el pueblo, porque te fuiste al pueblo. Me gustaba. No me gustaba lo suficiente. No te gustaba entrenar. No quería entrenamientos. Claro, no le cogen entrenamientos. Yo siendo pequeño, yo jugaba en la acera de farol a farol. Yo jugaba en la carretera. En la acera, de farol a farol, ahí que había un montón de gente. Todo el mundo estaba en la calle. Viene un coche y quitábamos la carretera. En la calle de Cáceres. Entre un farol y un farol, eran las porterías. Y toda la gente pasando por allí, que había más gente que ahora en la calle. Pues toda la gente estaba en la calle antes. Y ahí echaban unos partidos que no ves. Si pasaba una señora con un bolso, la ayudabas a subirle al portal. Si pasaba un cura que pasaba por ahí, tenías que parar el partido y darle un beso en la mano al cura. Mi abuelo me dice que si yo llego a ser futbolista, que él no me va a poder ir a ver si llego porque dice que ya no va a estar en el mundo, dice que ya no va, si llego dice que no me va a poder ver y yo quiero que me vea, entonces no sé si llegaré y si me podrá ver si llego. Me gusta poner primero lo de ducharme y lo de luego después del partido, y arriba pues me gusta poner las equipaciones porque me las tengo que poner antes de lo de ducharme. Y luego las botas en medio y las chanclas en el bolsillo de fuera. Venga, rápido que están los mayores entrenando, va. Yo soy jefe de jugadores, tenemos en Madrid cerca de 20 personas. Nuestra obligación primero es mirar lo que hay en la escuela. Y si lo de la escuela nos vale, pues no tenemos por qué mirar en otro sitio. Que salgan los tres porteros. Nosotros tenemos que pensar en que a partir de prebenjamines, benjamines, alevines, pensar en que es un futbolista que va a llegar arriba. Es difícil, ¿no? Los años de trabajo te acostumbran ya a pensar así, ¿no? Vamos Javi, venga, que no has tocado bola. Hace 20 años el futbolista era distinto. Yo soy de los que pienso que el futbolista se ha acomodado mucho. Ahora pues los futbolistas, yo soy de los que digo que se igualan en la mediocridad, dentro de que tienen una base, todo es una base importante, pero para ver un futbolista que destaca es complicado. Antes era mucho más fácil. Hay que querer. No es solo venir a entrenar por entrenar. Los chicos se distraen más ahora que antes. Antes el objetivo era el fútbol. Ahora no tanto, entonces es complicado. Sabemos que el fútbol base en España, en las diversas categorías, cuando no han sido campeones de Europa, han estado muy cerca en cualquier categoría. Claro, hay que apostar luego por ellos y dar el salto y ponerles en el campo y que lo demuestre. Si están tapados por jugadores de fuera, que bueno, pues yo no discuto los cracks, el Zidane que demuestra o cualquier futbolista que sea un crack de verdad, ¿no? Pero viene mucha medianía que está tapando a muchos futbolistas importantes, que si se le diera oportunidad lo podría demostrar. A ver, tú eres Dani, ¿no? ¿Qué tal, Dani? ¿Tú eres zurdo? ¿Hace calor? Venga, vamos a tirar un poquito a ver los porteros. ¿Quién es el portero que se ha quedado todo el tiempo? Javi. Guille. Venga, ¿cómo va? Bien pegado. Muy bien. Esa es tuya. Qué bien. Esa mano llegaba de sobra. Ahí arriba. Yo quizá los que, digamos, he descartado cuatro, vamos, descartado, creo que tienen, sobre todo por el tema físico, Nicolás y Ramón del Amarillo, te quiero decir. Sí, digo, sí, a la hora de marcar unas pautas y decir, esto lo tiene más complicado. Y que parecen propensos a... Exacto. Luego había el banda derecha, este Javier, de los azules, que es chiquitín, pero parece que es rapidito, ¿no? Y los demás, pues, los he visto bien. Alberto Villapalos, medio centro. Para los chavales que están en la escuela, el pasar a fútbol base pues es un premio, es dar valor a su cometido futbolístico en este caso, ¿no? Hay un señor, ¿no? A veros, ¿quién era el señor? Sí, Santos, el ojeador del fútbol base el año que viene. Ah, ¿sí? ¿Y qué os ha dicho? Pues que juguemos como nosotros sepamos, que es para las pruebas del fútbol base el año que viene.
Tenemos que probar la bolsa, cenar y preparar la bolsa porque mañana... Ya. Te tienes que levantar a las 6. Ya. O sea que nos vamos a ir para allá, preparamos la bolsa y luego cenamos dentro de un rato y ya. Acostar, pero a las 9:30, como muy tarde, ¿eh? Bueno. Lo importante es que el niño se divierta. Él es el niño más feliz del mundo ahora mismo. Está jugando en el Atleti, está con sus amigos, juega al fútbol, que es lo que más le gusta. Viaja, que es algo impensable para un niño de 10 años, viajar no tocar a torneos por ahí, jugar con equipos extranjeros, eso es algo, vamos, impensable, creo, para un niño de 10 años. Y él lo está viviendo, entonces tiene que aprovechar esto ahora. Nunca se había ido a ningún sitio, a casa de algún amigo, a dormir, a lo mejor una noche, pero irse a un hotel, él solo, no. Entonces, sí, quizás estaba un poco más nervioso, pero vamos, tampoco... A mí me lo comentó el tutor, ¿eh? Nos dijo que sí que le había notado últimamente muchísimo más nervioso que en otras ocasiones. Sí, porque para mí el torneo de Andorra era el más difícil de todos los que habíamos ido. Yo creía que era el más difícil y por eso estaba tan nervioso. ¿Estamos ahí en la puerta? Sí, y yo voy nombrando y conforme vaya nombrando vais pasando. Guillermo Cabrera. Alberto Villapalo. Los viajes cuando salimos fuera son muy divertidos. Yo la verdad que los padres si mi marido no puede ir, me busco una amiga. Así de claro. Yo me cojo el coche pim pim detrás del niño. Sí, y sí. Bueno, aunque sabemos que allí no tenemos mucha relación con los niños porque son normas de la escuela, pero los padres no lo pasamos muy bien. La verdad es que somos un grupo que casi siempre vamos juntos. No todos, pero a lo mejor como 7 u 8 padres más o menos, que vamos ahí todos. Reservamos las habitaciones juntos, vamos al hotel juntos, luego nos vamos a cenar, o sea que la verdad es que muy bien. Tenemos muy buen ambiente, ¿eh?, con los padres. Cuando tenía 5 años en el recreo jugaba mucho y me divertía mucho y al final le pedí a mi madre que si me podía apuntar al equipo del colegio. Y luego del equipo del colegio me metí aquí y me cogieron. La primera cosa que hizo mi padre, me regaló unos guantes de portero y fue lo único con lo que empecé a jugar al fútbol de portero. No, mi padre me decía que podía ser lo que quisiera. Entonces yo dije que portero. Yo quiero ser futbolista, me gusta el fútbol y lo quiero vivir. Mi sueño es ser futbolista en primera división. Quiero ser futbolista porque es el deporte que más me gusta. Y porque quiero estar en un equipo grande. Sí. A mí me gusta mucho el fútbol y ahora que estoy en la ley tengo que aprovechar para intentar llegar a primera división, aunque es muy difícil. Me gustaría ser como Fernando Torres y que me gustaría tener un autógrafo suyo. Ya tengo la foto, pues ahora quiero un autógrafo. Y de todos los jugadores. Unos 8 años, no, bueno, tengo 10, pues con 20, a los 20 o 21 años estaré, si me esfuerzo y me cogen ahí, pues estaré ahí. Me compraría una casa, me daría cual, y luego daría dinero a pobres. Tener cosas, dinero, coches buenos. Un coche bueno. No, primero compartirlo con mi familia y lo que sobre es pues comprarme un chalet o un coche. Pues lo primero sería ayudar a mis padres en todo lo que pudiera, cuidarlos y también donar unos millones a los chicos pobres estos que hay y a jugar al fútbol. Joaquín, para el paro. Roberto, ¿qué es esto? Salgado. Michel, no, porque he dicho yo. Michel, pero no se deje Michel. Vamos a ir de Getafe. Michel. Un torneo importante, porque hay equipos muy importantes, como el Barça, el Valencia, el Español. Y ahora. Yo creo que lo vamos a ganar. Es difícil, pero es posible. ¿Qué es tu padre? ¡Mi prima! A ver,
¿Estamos sentaditos o no? Sí, me ha quitado el sitio. Pues siéntate en otro, si sobran. Te lo hemos dicho 10 veces, ¿ya? Sí, que estamos acomodados. Todos. Mira, un ladrillo, todo el mundo, un ladrillo. Mira, el Barça y todo el mundo. A ver, el Barça, mira, un granito y todo el mundo. Sentaditos, tranquilos. ¿Por qué hacéis unos encima de otros? Me pareció muy buen hotel porque era de 4 estrellas y cuando entramos en las habitaciones me encantaron un montón y en cuanto llegamos nos pusimos a jugar a la pelota. Yo meto todo en un cajón, si me cabe, y lo demás lo dejo en la maleta. Hay otros de mi equipo que son más desordenados y dejan todo en la maleta y todo por la habitación tirado. Mira, una foto, ¡ja! ¡Qué feo! ¡Qué feo, sale tronco! Estoy más feo que yo que sé. Parece que estoy bizco ahí. Todo el mundo el pantalón largo. Nosotros no vamos a hacer sesión de estiramiento ni nada. Vamos a dar una vuelta por la calle y luego nos reunimos y hablamos aquí. ¡No, no, no! ¿Vale? Sí, nos ha dicho que ya, ya, pero yo cambio. Pantalón largo es todo, ¿vale? ¿Spanish? Estamos ya tranquilos, hemos tenido nuestra parte de juega, de tranquilidad, en el autobús hemos tenido esa parte de grito, pero ya tengo que cambiar el chip. Ahora ya, solo pensando en el partido de mañana. Cada uno en su habitación, concentrados. No quiero ver a nadie por los pasillos. Ahora mismo, son las 11 menos cuarto. A las 11, todo el mundo en su habitación. Tenéis de 11 a 12 para dormiros. Pero con el pensamiento de fondo, en el fútbol. Mañana nos levantamos a las 8 y media, sonarán los despertadores. A las 9 es el desayuno, ¿vale? Pero quiero que os levantéis por la mañana ya, pensando en el partido. Todos. Pensando en el partido, en ganar. De aquí quiero que salgáis ahora mismo por la puerta pensando en que este torneo no lo llevamos, en que vamos a darlo todo, que no vamos a ir de aquí diciendo, podía haber dado un poquito más y haberlo ganado, sino, lo he dado todo y nos lo llevamos si podemos. Si lo hemos dado todo y hay alguien superior a nosotros, pues nada, que nos queda mucho por aprender. ¿Todos sí, estamos de acuerdo sí, en que vamos a ganar? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pues venga, chicos, para la cama. Me suelo fijar en los que juegan en mi posición, cómo juegan, para si lo hacen mejor que yo aprender de ellos. Cuando voy fuera de Madrid y de España, me pongo mucho más nervioso que cuando juego en Madrid torneos, porque yo creo que los que son fuera serán más difíciles. Pues hay mentalizado de que es un equipo prácticamente de nuestro nivel, pero que podemos jugar el balón contra ellos, como el Oporto. Un equipo que nos deja tocar, que ellos van a tocar, que están muy seguros atrás, pero que nosotros somos mejores. Es un equipo para tocar el balón, mucho. ¿Vale? Nos quedan 15 minutos. Me pongo muy nervioso y cuando lo voy a tirar siempre, no sé qué me pasa, que me quedo así como parado, que lo fallo siempre. A mí me anuló un gol que tiré de falta y que sería el empate y luego si hubiésemos, y como metimos otro sería el 2-1. Pero me lo anuló y entonces el árbitro no pitaba faltas ni manos. Entonces nos cabreamos todos y le empezamos a decir, árbitro son manos, no sé cuántos. Y se cabreó el árbitro y dijo, bueno, ¿qué pasa? Vosotros nunca os equivocáis, o sea que se equivocó en el partido. Si quiero ser futbolista hay que mejorar todos los aspectos y cuando insultas al árbitro te puede expulsar.
Entonces es mejor insultarle, así tú podrás jugar todo el partido, tú te sentirás más a gusto. Vergonzosa la camiseta. ¿Por qué la gente va sin camiseta? Vergonzoso, ¿por qué te dejas? ¿Quién se enseña a dejar? Si metéis 5, no pasáis. No pasa. Es que tú no tienes que protestar a nadie, ni tienes que discutir con nadie. ¿Lo entiendes? Con nadie. Para eso ya estamos nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Eh? Ni tú, Alex, ni nadie. O sea, vosotros no tenéis que hablar para nada. Por eso estamos Javi y yo. ¿Lo entendéis? O sea, vosotros no tenéis que meteros en nada. Si perdéis, habéis perdido vosotros. Y nosotros. ¿Eh? Ellos no han perdido. ¿Lo entiendes? ¿Eh? Joder, ¿vamos a entrar en esas tonterías o qué? Un árbitro no juega, juguéis vosotros. Si vosotros metéis 10 goles diferentes a eso, no me protestas tampoco. Eso es parte de la educación también, el aprender a respetar a los demás y aprender a perder. ¿Eh? Como perdidos nos cabreamos con nosotros mismos. ¿Vale? No, os cambiáis, os ponéis la sudadera, las zapatillas y nos vamos para el hotel. Venga. Muy concentrado. Tenemos la suerte de que ya estamos clasificados, de que jugamos sin presión. Nos jugamos el escudo que defendemos, nada más. Ganamos o perdemos, estamos en cuartos. A mí me caen bien todos los jugadores del Barça. Son majos y son amables con nosotros, entonces hablamos mucho con ellos. Lo que no entiendo un poco es que el Madrid y el Barça, los jugadores, no se hablan. Y yo creo que es porque los entrenadores del Barça y los del Madrid dicen que no se hablen con los del Barça. Lo mejor para todos sería que todo el mundo se hablase y se hiciesen amigos. ¡Alfonso! ¡El fuera de juego y a la línea! ¡Vamos a movernos, va! ¡Op! ¡Irán por delante! ¡No pasemos por atrás! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Alex! ¡En el sitio! ¡Recuperamos! ¡Arriba! ¡Es la tuya, Alex! ¡Es la tuya! ¡No, no te en su atrás, Héctor! Muy cerrada, ¿eh? Por delante, Joel. ¡Gabriel! ¡Ale! ¡Héctor! Es un equipo fuerte y con mucha técnica. Yo creo que juegan 2-3-1, pero son momentos por todo el campo muy rápido y no se sabe cómo juegan de verdad. Es un lío. Perdimos 1-0 y ellos, los del Barça, no jugaron a su nivel. Jugaron tranquilamente y nos metieron un gol tonto. Ellos entrenan mucho más días que nosotros y más horas, entonces son más buenos porque entrenan más y hacen todo más rato, entonces aprenden más. Cuando jugamos con el Real Madrid, nosotros teníamos muchas ganas de ganarle y el Madrid también tenía muchas ganas de ganarnos. ¡Un, dos, tres, fuerza de ti! ¡Va, chavales, va! ¡Va, va, va! La espalda, ojito, mucho, ¿vale? ¡Vamos, toma, toma! ¡Dale campo, dale campo, Carlos, dale campo! Gracias.
Ahora mira chicos, haced lo que queráis, hemos llegado a la final, ya es un premio, si jugáis con tranquilidad, nos lo llevamos mucho mejor que si con nervios. Sergi. Ay, qué momento, coño. No puedo haber hecho una balina de esa. Sergi, banco. Vamos al medio y aplaudimos. En la final contra el Barça, pues perdimos y nos quedamos segundos, que fue muy puesto. Primer clasificado y campeón de la categoría Benjamín del 6º trofeo de fútbol formativo Memorial Francesc Vila, Futbol Club Barcelona. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, que sepáis que el niño contamos con él para el alevín de primer año que vamos a hacer a partir de la temporada que viene. Entonces, sentaros por aquí, voy a tomar los datos y todo lo que necesitamos para la ficha. Vamos a darnos la ficha. ¿Y nombre de portero? Alberto. Villapalo Muñoz. Mira, esta es la ficha y la vas a firmar.
jugador, me voy a firmar aquí. La firma chula que tiene, ¿no? Mira, esto es el día de la presentación. El día 5 de septiembre, a las 6:30, en Orcasitas. Me firmas ahí el recibir. Muy bien. Y el plan de trabajo. Porque tendrás días de vacaciones, pero también tienes días de... Para estar, machacarte. Forma, para estar en forma y llegar a todos. Y llegar a hacer cada día. Buenas. Hola. ¿Y nadie? Hola. Hola, cariño. ¿Cómo pasa? ¿Qué tal, cariño? Bien. ¿Qué ha pasado? Bien. ¿Cómo que bien? Me he cogido. ¡Qué bien! ¿Estás contento, no? Sí. ¿Eh? Qué bien, te ha pasado. Se la han cogido. Bien. Hombre, bien. Que ya te han echado, Alberto. Te he echado todo. Bien, la he cogido. Así que nada, pero bien, bueno. Bueno. Ha empezado una nueva aventura. Pues nada, ¿qué tal? Otra historia. ¿Eh? Ahora esto es más serio ya. Pero a ti te va la marcha, a ti te gusta, ¿no? ¿Eh? Ahora ya. Ahora será fútbol 11. Tendréis más entrenamientos. Un besito. Hasta mañana. A descansar. Apaga la luz, ¿no? Sí. Es bueno, Terry en la frontal, va a llegar Iniesta, Iniesta se la prepara, la deja para Ronaldinho, Ronaldinho Camaga, dispara Ronaldinho, ¡golazo, golazo, golazo! ¡Magia de Ronaldinho! ¡Lo pedíamos en la previa! ¡Este es de otra galaxia! ¡Golazo! Esta noche tienes dónde elegir. En Canal Plus, de incompetente a presidente. En Canal Plus Cine 1, Matrix Reloaded. Y en Canal Plus Deporte 3, NFL, Monday Night, San Diego Chargers, Pittsburgh Steelers. Esta noche, en Canal Plus.
outside the space, sir. You cannot be serious! It's on the line! Sorry, sir, it's out. It's in! How can you possibly call that? It's clearly in! What do you think of that? Autoemoción. It was on the line, wasn't it? Autoemoción. Mi mayor